Hola, saludos a todos. Gracias por acompañarnos hoy este día. Aquí estamos con Pili Díaz, Pilar, ¿verdad? Sí, Pilar. Pilar. Pero de cariño me dicen Pili. De Pili. Sí. Okay. Ay, mucho gusto. Gracias por darnos esta oportunidad. A es a ustedes. De estar aquí contigo. Dime, ¿tú cuántos años tienes en esta carrera? Uh, tengo aproximadamente, aquí en Chicago, aproximadamente seis años trabajando como cantante. So tienes aquí seis años en Chicago, pero ¿dónde es donde empezaste? ¿Y cuántos años totalmente tienes cantando? Uh, empecé cantando cuando tenía 11 años, um, casi hace aproximadamente, hace mucho tiempo, hace, ¿qué? 22 años. 22 años en esta carrera. Yo me había dado cuenta en Michoacán, del pueblo donde tú eres. Y hay artistas famosas en ese pueblo, tienen varias artistas famosas, ¿qué tan cierto es? Es muy cierto, lo que pasa es que de ahí, como hay un lema que dicen que en, se llama tu patarillo, dicen en tu patarillo hasta las piedras cantan, porque todo mundo canta, desde bien chiquitito nos enseñan a cantar ahí, entonces este, de ahí han salido cantantes en bandas, ¿puedo mencionar alguna? La banda Potrillos, este Juan Manuel es el cantante de esa banda y muy buen cantante, y es orgullosamente de mi ranchito. ¿Y tú personalmente los conoces a ellos? Segurito conoces a algunas de las familias, ¿no? Ah, oh, claro que sí. Pues yo cantaba con Juan Manuel, con el, este muchacho que te platico, estuvimos juntos en la misma agrupación cuando los dos teníamos 11 años. Y aquí nos hemos vuelto a ver, nos hemos vuelto a encontrar en, en eventos que hemos tenido juntos, y eso, pues, un orgullo. Este, también está otro muchacho que se llama Heriberto, que él, él cantaba con los Yumas. Ahorita se retiró un poquito, pero él también cantaba con los Yumas de Zacatecas. Entonces, pues hay, hay algunos cantantes de ahí. Ahora, tú te enfocas más a la música ranchera, ¿correcto? Sí, eh, canto más música ranchera. De hecho, me, me tienen uh, como Pilar Díaz la voz del sentimiento ranchero. Pero canto de todo. Pero sí, sí estoy más enfocada en lo que es la música ranchera. Y para mí es un orgullo cantarla porque no hay muchas, muchas mujeres que canten música ranchera. Entonces, para mí es un orgullo. Ah, y dime, ¿tienes una ídola o ídolo? Ahí tengo dos. A ver. Rocío Durcal, que ya está fallecida pero también otra que todavía nos está representando en todo el mundo y que me siento muy orgullosa de ella y, y que algún día espero que Dios me dé la oportunidad de conocer, Aida Cuevas. Y dime, ¿por qué, ¿por qué es que las... ¿Por qué? ¿Por qué Rocío? A Rocío creo la admiro mucho porque uh, interpreta, mu interpretaba muy bonita la música mexicana uh -huh. y porque a pesar de ser extranjera, este, ella cantaba con mucho orgullo la música mexicana y cantaba muchas canciones de, de Juan Gabriel que eran escritas por él y me gustaba cómo las interpretaba. Muy coqueta y, y con mucho <laughs> sentimiento también. Ajá. So, tú has tenido mucho éxito aquí en Chicago, por lo que yo me he dado cuenta. Escuché yo uno de tus videos donde estabas cantando y me quedé impresionada. Ay. Me quedé impresionada. Ahora, tú cantas aquí localmente en Chicago, pero también viajas a diferentes estados, ¿correcto? Sí, he salido a Minnesota, Wisconsin, a, este, ¿cómo se llama? a Milwaukee a Indiana a, eh, también, ahorita tengo una invitación para ir a cantar a Virginia entonces estoy muy contenta Ajá. y ¿cuál es tu meta en la vida? ¿Con quién te gustaría o con quién vas a cantar algún día? Yo tengo el sueño y espero que sea que se me va a cumplir uh, tengo la, la, el sueño de ir a abrirle el concierto a México porque quiero cantar a México Ajá. que sea en México abrir el concierto ya sea a Pepe Aguilar o a Ida Cuevas me encantaría que que yo sé qué va a pasar, abrir uno, para ellos el concierto. Y dime, también me di cuenta que te habían nominado para los Zonica Awards, ¿verdad? Los premios de Zonica. Sí, estoy nominada como la mejor voz femenina junto a dos grandes, que es Amparo Sánchez y también Macarena. Me da mucho gusto, te vamos a apoyar en todo lo que podemos apoyarte. Ahora, dime un poquito de ti, ¿qué es lo que quisieras que se supiera el público de ti? Pues, ah, pues que sepan que soy una persona que... Que le encanta la música, soy una persona muy alegre también. Yo creo que los que me tienen en Facebook ya se han dado cuenta, entonces si ustedes no me tienen, agréguenme. <laughs> Oye, y dime, ¿y cómo te pueden agregar? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo estás en tu página? Acabo de abrir otra página, pero en la, en la primera me encuentra como Pili Díaz, Pili con Y, Díaz con Z, y en la otra también es Pili Díaz, igual Pili con Y y Z al final, pero también Pili Díaz, cantante. Es la nueva página que acabo de abrir ayer, esa me voy a dedicar nada más a subir videos, fotos, a fechas donde me voy a estar este presentando, los lugares, los horarios, uh, es más como enfocándome más que nada en lo que hago que es cantar. Ajá. Y tú has tenido ahorita en este punto en tu vida... Hace unos 10 años, ¿tú hubieras creído que hubieras llegado a donde estás ahorita? Jamás. <laughs> si a mí hace 10 años me hubieran preguntado o me hubieran dicho, oye, tú vas a estar cantando, vas a estar en eventos, vas a conocer mucha gente, te vas a estar tomando fotos con las personas, te van a estar entrevistando. Yo me hubiera reído porque jamás me lo hubiera imaginado. Es algo que me encanta hacer desde niña, pero uh, no es que no, me, no, no lo anhelara. Simple y sencillamente que no creía que fuera posible. Entonces, es muy contenta de estar en el lugar donde estoy ahorita, tener el cariño de tantas personas y, y pues ser conocida. Sí. So, ahorita, en este punto de tu vida, si tú hubieras podido cambiar una cosa, ahora ya que sabes cómo trabaja todo este ambiente, si tú hubieras podido cambiar una cosa, ¿qué hubieras cambiado? Hubiera cambiado uh, el momento. Bueno, aunque dicen que todo está para ti en el momento en que se hace. Pero si a mí se me hubiera dado la oportunidad, yo hubiera, que se pudiera devolver el tiempo, a lo mejor yo lo que hubiera hecho es empezar más, más temprano. Porque cuando yo empecé a cantar ya aquí en Chicago, yo creía como que ya estaba muy grande, como que ya no era tiempo, que, este, pues que ya se me había pasado mi juventud, porque pues apenas... Yo tengo 43 años, entonces, muy guapa. ah, muchas gracias. Muy guapa. Y apenas hace lo que son seis años que yo comencé a cantar ya profesionalmente aquí. Entonces me imagino que si hubiera empezado más temprano, pues más temprano hubiera estado viendo todo esto, ¿verdad? Pero tú no llegaste aquí solita. Tienes tu familia. Ya conocí a algunos de tu familia, una familia muy guapa. Um, tu esposo se ve que es una persona que te te da demasiado apoyo. Ajá, platécame un poquito de ellos y cómo ellos te han guiado en esta carrera que tienes. Al principio mi marido no quería que cantara. Uh -huh. Pues yo me imagino, se imaginaba las desveladas, las traspasadas, todo lo que conlleva esta carrera, porque sí, es algo muy bonito que en el momento que lo estás viviendo, que estás cantando, compartiendo con el público, no, no lo sientes, pero son desveladas, traspasadas, manejadas lejos y este, ya ves que también tienes que dejar los hijos para irte. Y él, como que al principio no quería, pero ya después, uh, pues, como él es el que me acompaña donde quiera, él es el que me pone la música, el que este, me anda poniendo las luces y me, a veces me ayuda también a vestirme y todo. Entonces, este. Y ahorita somos un equipo. Sí. Gracias a Dios, ya nos hemos acoplado muy bien. Incluso ya tenemos claves para cuando súbele, bájale, ponle, quítale. Eh, trabajamos muy bien. Recibo mucho apoyo de él y también de mis hijos, porque pues ellos a veces también aquí se quedan. No te preocupes, Matt, tú vete. No tengas pendiente. A veces me los llevo conmigo cuando me voy lejos que me dan la oportunidad de que los pueda llevar, se van conmigo también a disfrutar. Ellos se quedan en el hotel, ahí disfrutan de la alberca, de las cosas, mientras que voy a trabajar. Ahora, yo tuve el privilegio de estar aquí mientras que te estaban haciendo el photoshoot, tomando tus fotos, de ver todos tus trajes, tus vestidos hermosísimos. Platícame, ¿este que tienes puesto ahorita, dónde lo conseguiste? Y yo, nomás por curiosidad, yo... Tengo la curiosidad que lo encontraste por ahí en México. Uh, en México, ¿cuánto costaría un traje de estos y aquí cuánto costaría? Este traje lo compré en, en Guadalajara, en mero, mero Guadalajara. Y me costó lo que aquí serían casi 400 dólares. Pero si lo comprabas aquí, te costaría alrededor de 900. Muy bonito, muy bonito. Me encantaron todos tus, tus trajes, tus vestidos. Ay, muchas gracias. Ahora, ¿hay alguien a quien a ti te gustaría darles las gracias? ¿Alguien que te haya apoyado demasiado? ¿Que, que quieres darles las gracias de tu corazón por todo lo que han hecho? Amigas, amigos, familiares, a negocios. Es que son tantos, de verdad. Ya vas a hacer llorar. Uh -huh. <laughs> son muchos. Mi familia, mis hermanos. Uh, mis hijos. Eh, tengo un montón de gente y que aún ahorita me siguen apoyando, de verdad. Yo soy una persona bendecida. Ay, no quería llorar. Soy una persona bendecida, de verdad, porque ay, yo digo que. Por eso es que te digo que, que el momento llega en el momento adecuado, porque en el momento que yo empecé a cantar, fue como, como que toda la gente dijo: no te preocupes, Pili, te vamos a apoyar, nosotros vamos a estar contigo. Cuando iba a los, a los este, concursos todos estaban con sus parcatas, con mis fotos. Cuando se trataba de votar, están votando. Ahorita simplemente fue una sorpresa bien grande cuando me dijeron, estás nominada a, a los premios. Yo jamás me imaginé. Jamás me imaginé porque yo sí canto, trabajo en fiestas y todo, pero no, no comparto mucho con... Con, con otros artistas de aquí, de, aquí de, de Chicago, no comparto mucho con ellos, por lo mismo, porque yo soy muy hogareña, soy muy gallinita, uh -huh. soy muy de estar, que no estoy trabajando, estoy con mis hijos. Entonces, jamás me imaginé que a mí me iban a, a, este, a nominar. Y fue para mí una sorpresa estar mirando, cuando estaba, preguntaron a quién quieres este, que, que, que esté en los, como finalista, uh -huh. y cuando yo empecé a ver Pili Díaz, Pili Díaz, y hay gente que en realidad yo no conozco ni en persona, que me conocen vía Facebook y que pues me tienen cariño de ahí me agarraron un cariño entonces por eso digo soy una persona bien bendecida las personas que me están que me dieron trabajo en el momento que, que me vieron cantar me ofrecieron trabajo gracias al este señor Eduardo y a la señora Evelia ellos en el primer momento tuvieron confianza en mí me ofrecieron trabajo yo te digo soy una persona bendecida porque yo no tuve que pedirlo a mí me lo ofrecieron entonces yo soy bendecida de verdad no pudiera decirte recibí Apoyo de este, yo he recibido apoyo de, de toda la gente que está a mi alrededor. Entonces, gracias a todos, e incluso a los que no me conocen, que me conocen solamente por Facebook, que me han dado tanto cariño y tanto apoyo. Cuando supieron que estaba nominada, puedes entrar a mi Facebook. Uh -huh. Ahí tú ves, Pili, dime, ¿cómo tenemos nosotros? Vamos a votar por ti. Y es gente que yo todavía no conozco en persona. Sabes, Pili, yo te conocí hace ratito y desde el momento que yo entré. Yo miré una carisma en ti, ah, un ángel en ti. Uh, eres una persona muy humilde, muy honesta, gracias. muy amable. Te deseo lo mejor del mundo. Estoy cantando desde que prácticamente desde que abrieron el, el restaurante. He tenido mis he tenido mis, este, mis tiempitos en donde no he estado trabajando, pero pero este Uh, sí. Ay, ¿por qué no lo saco con él? Le podemos editar. Please. Dos. Hola, saludos y muchas gracias por acompañarlo. Ac Sorry, Eduardo. Stop. No, Ese, que, en, empieza, ok. Ok. Sal Hold on.